enhorabuena a Antonio Pucci, que es un gran profesional, lo queremos muchísimo y nos alegramos mucho de sus éxitos. Bueno, pues con este nuevo establecimiento que, bueno, que ha nacido también de su profesionalidad y bueno, de muchos años de esfuerzo y de trabajo. Enhorabuena. Ahora nos cuenta un poquito cómo surge este proyecto, Antonio. Gracias. Pues bien, me vine a vivir para aquí y he visto que al final es una zona, un área emergente, con gente diferente también, porque como tú veas, está mucho guiri, inglés, italiano, guiri en el sentido de todo, no solo de inglés o sueco y todo. Y eso seguramente será también mi último proyecto. A quien me conoce sabe cómo he trabajado, desde Bruno a Marbella, que aprovecho de saludarlo, y hasta los locales que he abierto para cuenta de la demás. Y aquí estamos, último proyecto, una trattoria, ¿no? La famosa trattoria italiana, también que no es un estilo así antiguo, pero es un estilo entre pizza, pasta, algún segundo y nada más. No es el ristorante de alta, ¿cómo se puede decir? Tu línea también, porque sí, todo siempre claro. Que desde que te conocemos es tu línea y es lo que vas a mantener, ¿no? Sí, voy a mantener mi línea porque la gente me conoce de pizza, pero ecco, he añadido alguna pasta tradicional como gnocchi, como ravioloni, y tengo dos chefs que son italianos, y vamos a ver, porque ahora hoy es todo difícil, de fácil no hay nada, pero la gente que me conoce está respondiendo para lo que sea, vamos, también tú, yo no te he invitado. Tú me has llamado, me has dicho, he visto que... Cioè, esas son sorpresas, son cosas bonitas. Además tienes un producto que trabaja mucho con las cosas del Mediterráneo, cosas frescas, y eso también es muy importante, ¿no? Claro, no, y hoy como hoy, es lo que te he dicho antes, no hace falta de montar locales de muchos millones, hace falta de dar un poco de arte, de ti mismo. Al final tenemos un poco de todo. La trattoria antes, ¿qué era? Lo prodotto del puesto, ¿no? La trattoria a Roma era la trattoria famosa romana, donde se comía prodotto del puesto, no es que se comía cosa diferentemente de lo que era la región. Y yo he hecho lo mismo, yo he hecho cosas que son típicas de Roma, de la región de Roma, entre la pasta, la pizza que la gente me conoce y algún segundo, nada de excepcional. Bueno, ¿qué horario vas a tener aquí? ¿Días de apertura? ¿Vas a abrir todos los días? ¿Cuántos días está abierto la semana y con qué horario? Pues hemos abierto hace una semana y vamos abriendo, sí, el miércoles cerramos porque el día de descanso. Y el día de descanso vengo a descansar porque si no voy a morir dentro de algún local de esto. Entonces lo cerramos todo y abrimos la demás día desde las 12 y media hasta las 4 y media. Y desde las 19:30 hasta las 10:30. Le permitiendo, porque me están cambiando siempre el horario, tú sabes. Pues enhorabuena, vamos a ver con qué producto estamos hablando.